hard to hide. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a los Prados de Parla. Bienvenidos a mi casa, ¿eh? Bienvenidos a mi casa. Ahí vemos que vamos a tener un homenaje a los campeones del Infantil B de la Agrupación Deportiva Parla, haciendo los dos equipos el paseillo a los campeones en esta bonita mañana de fútbol de la 29ª jornada del Campeonato Nacional de Liga del Grupo Séptimo de la Tercera Federación, o como decimos los antiguos, la Tercera División. Vamos ya con las alineaciones titulares por parte de la Agrupación Deportiva Parla, con Sito en portería, línea de tres centrales en principio con Ayuk, Bóveda, Richi. Por la derecha Alberto Moreno, por la izquierda David Rodríguez. Medios centros para Costa Monzón, a la derecha Tirado Truji, a la izquierda More. Y en punta de ataque Alex Cano. Ese es el once inicial que pone a disposición el entrenador Jesús López. Por parte del Pozuelo con Willy en portería, línea de tres centrales Amaya, Díaz e Ivo. Izquierda Lorite, derecha Fariñas, qué bonito apellido. Por delante Chanque, Fuentes. De media punta haciendo lo que le da la gana al capitán Saugar, y en punta de ataque los dos tanques Héctor Gutiérrez y el argentino Erling Braut Sosa. Ya tenemos a la gente que hay aquí en el chat. Coria, siempre Coria, ya animando a la Agrupación Deportiva Parla. Miguel, hoy te lo tenemos complicado hoy, ¿eh? Yo la narración la voy a hacer lo más visitante posible, ¿eh? Lo más visitante posible. Ahí vemos al Pozuelo, que se va a poner en principio a la izquierda de las imágenes. A la derecha, la Agrupación Deportiva Parla. Se saludan también el trío arbitral, comandado por Jorge García Toro, asistido en banda por Jorge Reinilla Calle y por Javier Garrido Sola. Vamos a tener que hacer aquí un pequeño, ¿no?, un crowdfunding. Tenemos aquí al de Onda Madrid, que se va a quedar más sordo que una tapia. Miguel, que viene hasta constipado. Vamos a hacer un crowdfunding porque, madre mía, es insoportable esto del el cacharraco que tenemos aquí arriba a la izquierda con forma de altavoz. Es lo único malo que tiene este campo, ¿eh? Lo único malo. La gente perfecta, gente de bien, gente de Parla. Si es que somos pocos, pero bien avenidos, la gente de Parla, los parleños. Bueno, pues a la derecha, como decíamos, se va a poner la Agrupación Deportiva Parla, a la izquierda el Pozuelo. Yo, como siempre, con las alineaciones al contrario en el campo. Voy a tener que aprender de mi amigo Gaby, que es el que más pilota aquí en toda en todo el grupo séptimo, ¿a que sí, Gaby? Exactamente. Ahí tenemos al hombre. Ahí tenemos al bueno de Gaby. La pondrá en juego el Parla, Alex Cano. Recuerden el partido de ida 0-0. Tenemos aquí una cosita. Me he enterado yo por redes sociales que los aficionados de la Agrupación Deportiva Parla, de una de las peñas más importantes de este equipo, en protesta creo que por el juego del equipo o por la clasificación, ¿quién lo diría?, no van a entrar hasta el descanso, bueno, hasta que empiece la segunda parte. Nosotros, Miguel, nos cambiamos ahora mismo, ¿a que sí? Nosotros, vamos, siendo décimos, que creo que es la Agrupación Deportiva Parla, estar ahí en la parte media de la tabla, pues ya nos cambiábamos nosotros. Saque de banda, nosotros nos jugamos la vida, no, hasta la reencarnación. Saque Dibu Carosini, buscando a Sosa. Corta la defensa del Parla, la pelota que queda para Richi. Richi, que la pega en largo. Ivo Carosini, de nuevo el paraguayo en el centro del campo. Intentaba saltar a Manu Chanque, la pelota para Óscar Saugar. Saugar a la parte derecha, de nuevo para Fariñas. Fariñas moviendo en el centro. Como vemos, el campo de los Prados, con un césped, la verdad, que de aquella manera. Césped natural, de los pocos que hay en esta Tercera Federación, junto con el del Alcalá. Y no sé yo si hay alguno más. Gaby, ¿cuántos campos de césped hay en la Tercera Federación, en el grupo séptimo? Alcalá, Parla, no sé si el del Mosca. No, el del Mosca creo que no. Yo creo que ya está. Yo creo que no hay ninguno más. Vamos a echarle ahí un pensamiento, pero creo que no hay ninguno más. Hoy echamos de menos al bueno de Bilal, que no se ha conectado todavía y tiene que estar. Yo creo que Bilal tiene que estar de resaca emocional, puesto que ayer nuestras jugadoras del femenino se proclamaron campeonas de liga, ascendiendo, si no me corrige Miguel, a la Segunda Federación, ¿no? Exactamente. La enhorabuena a todas nuestras chicas del Club de Fútbol Pozuelo Femenino. Su victoria ayer por 0-3 frente al Mislata en tierras valencianas. Jugando a Maya, al centro para el portugués, para Nunes. Desplazando a la parte izquierda. Buen control ahora de Javier Lorite. Bola larga.
Lorite, que me cuentan por ahí que cada día duerme menos, Lorite, ¿eh? Yo creo que le están dando un poquito de guerra ahí. Alguno de Lorite está... Ha sido padre, Gaby. Entonces, tú no eres padre, ¿no, Gaby? Gaby duerme, vamos, mejor que en brazos. Saque de banda para el Club de Fútbol Pozuelo. La pondrá en juego Lorite. Balón largo para Sosa. Juega atrás para Saguar. De primeras a la parte derecha para Fariñas. Allá va Fariñas, que nada tiene que ver con la serie de Netflix. Pero va a encarar por la parte derecha. La puede poner Fariñas. Sigue con la pelota jugada. Le va a cerrar el defensa del Parla. Sigue Fariñas. Estaba Bóveda encima suya. Vuelve a recuperar la agrupación deportiva Parla. La pelota que llevaba More. Bola para que intente sacarla desde atrás. Bóveda mete la pierna bien el capitán Saugar. Saque de banda. Saludamos a Labane, que dice que está al otro lado de la pantalla. La pondrá en juego. Allá va el Parla que intenta sacar. Oye, qué bonita la camiseta del Parla, toda la equipación, ¿eh? No es porque yo sea del Parla, pero es que es así, o sea. ¿Qué le vamos a hacer? Recuerden, la semana pasada el Parla perdió 0-1 aquí en Los Prados frente al Paracuellos Antamira. Mientras que nosotros, bueno, pues perdimos 4-1 frente a la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Lo único positivo es que volvimos a ver puerta con ese gol de Sosa. Después de 7 jornadas. Bola arriba, baja Carlitos Monzón. Despeja la defensa del Parla, despejaba Bóveda. La pelota que quedaba suelta. Va a recoger a Héctor Fuentes para Óscar Saugar. De nuevo devolviendo para Fuentes. Fuentes arriba, buscando a quién, al otro Héctor, a Gutiérrez. Viene Carlos Monzón, un ex del Pozuelo. La pelota de nuevo para Saugar. La pide Sosa, Saugar a la parte izquierda. Vamos a ver si llega Lorite. La va a controlar Lorite. Puede encarar allá la defensa. Puede encarar a Alberto Moreno. La va a poner Lorite por abajo. Despeja Monzón, la pelota en la frontal. Madre mía, vaya bote que ha pegado ahí. No me extraña que también el bueno de Ivo Carosini haya controlado con la mano, porque cuando pega esos botes en el suelo, la verdad es que la pelota es ingobernable. Juega Monzón para Richie. De nuevo a la parte izquierda para que suba More. More que cambia el juego, la orientación al otro costado. Alberto Moreno, ha salido falta. Robaba ahí Lorite. Y es falta a favor del Pozuelo. De momento acaba de arrancar el partido. Vamos a dejarle hablar un poquito a Gabri, ¿eh? En Los Prados, Parla 0, Pozuelo 0. Quiere el amigo Gabi protagonismo también en el canal del Pozuelo. Oye, que a Gabi de vez en cuando le veis aquí, ¿eh? Cuando Tony está por ahí de puentes y esas cosas, o tiene otras cosas que hacer, pues el amigo Gabi también le da cañita aquí al canal del Pozuelo. Cuidado por la parte derecha. Cuidado al Parla que arranca, era Truji. Falta, primera tarjeta amarilla. Bueno, amarilla Héctor Fuentes. Ya empieza el amigo García Toro. La va a poner en juego la agrupación deportiva Parla por la parte derecha. Ya va More. Yo creo que esta tarjeta se la podía haber ahorrado el colegiado, ¿eh? Pero bueno. Allá va el lanzamiento. Yo creo que nos ha enterado, el bueno de Vilán nos ha enterado que el partido era a las 11:30, Miguel. Al lanzamiento el Parla. Al lanzamiento More. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores en la frontal del área del Pozuelo. La pone en juego el Parla. El balón al centro. Despeja Sosa. Queda la pelota para Manu Chanquet. Manu Chanquet intentaba ahí. Esa picadita, ese sombrerito. Vamos a ver si puede salir Fariñas. Fariñas allá al ataque, se la lleva el Pozuelo. Fariñas por el centro. Puede ser buena para Héctor Gutiérrez. Ha salido Sito, el capitán del Parla. Bola larga. Vuelve a controlar la agrupación deportiva Parla. Este es Truji. Madre mía, qué jugador Truji. Qué jugador Truji. Jugando a Yuk. Robaba, intentaba hacerlo por lo menos Manu Chang en el centro del campo. De nuevo el Pozuelo. Arrancando, intentando la contra por la parte izquierda. No va a llegar Héctor Fuentes. Retrasa el balón para Tito. Vuelta a empezar la agrupación deportiva Parla. Carlitos Monzón, fíjense. Fíjense el bote, ¿eh? Yo creo que, mira, la semana pasada tuvimos en... Estuve ahí con Otero, con el amigo Otero. Y había un jugador del...
de la Real Sociedad Deportiva, al caso están fuera de juego, el jugador del Parla, que nos decía, madre mía, qué envidia me da el césped del Club de Fútbol Pozuelo, del Valle de las Cañas. Y la verdad que mira que le dan tralla, porque juegan todas las categorías del Pozuelo en ese campo, en ese tapete. Y es que verdad que está impoluto. Hasta a mí me daban ganas de jugar. Si me quitase 20 kilos y tuviese 15 centímetros más y 20 años menos. Pero es verdad que el Valle de las Cañas tiene un césped que puede ser de la envidia de este grupo séptimo. Bola por el centro. Va a llegar Carlos Monzón a la presión. Sosa juega la parte izquierda para que suba por ahí Bóveda. Bóveda que la va a intentar poner. La bola demasiado larga, imposible para Alex Cano. El saque de puerta para que la ponga en juego Willy. O Guillermo Gascón, como tú quieras, Gaby. Willy. Son Willy 10 más. Jugando a Maya. Bola para Díaz. La pelota que la sigue subiendo a Maya. A Maya por abajo. Llega para Guti. Héctor Gutiérrez jugando a la pelota atrás. El Parla que parece que está jugando con un dibujo de 4-4-2. Vamos, hay dos centrales con dos laterales. Luego le daremos al borrador. Bola arriba. Bueno, meter la pierna a Bóveda. La pelota queda para Iván Amaya. Con mucho terreno por delante, jugando para Óscar Saugar. Madre mía, Óscar Saugar, lo que acaba de hacerle ya Monzón. Pelota a la izquierda para Lorite. Puede ser el primero, Lorite. Se ha cruzado Sito. Pero madre mía. Madre mía, cómo se nota cuando está el mago dentro del terreno de juego. Vaya pase que ha metido en profundidad el bueno de Óscar Saugar. Vemos la repetición. Fíjese qué control. Madre mía, qué túnel a Monzón. Y el balón a la espalda de la defensa del Parla, la tuvo la primera Lorite. Taposito, saque de esquina ahora. Para que la ponga al juego el Pozuelo. Ay, Miguel, hemos tenido el primero. Vamos a tener que venir a jugar todos los partidos a los Prados, que a mí me viene muy bien. Porque hemos empezado como hace muchos partidos que no empezamos. Allá va el lanzamiento Héctor Fuentes. Raro que no estéis a jugar en ese saque de esquina. Pero la va a poner Fuentes. Allá va Fuentes, el balón al centro. Despeja Monzón, queda el balón en la frontal del área. Intentaba bajarla Díaz. Cuidado con la contra del Parla, mete el cuerpo Lorite. Intenta salir el Parla, Saguar se la quita de encima. Intentaba ahí jugar con Sosa, vaya cabezazo que se ha llevado Sosa con el defensor del Parla. El argentino que se echa las manos a la cara. Ojo que la pide aquí a la izquierda, es More. Va a controlar More, delante tiene a Saugar. Ojo, estuvo atentísimo Saugar. Y juega Willy ya para Héctor Fuentes. Llegó tardísimo Bóveda. Y ahora, claro, ahora le piden tarjeta amarilla. Porque ha puesto el listón muy bajo. Una falta ahí de Bóveda. No sé si se puede levantar el bono de Héctor Fuentes. Se marcha ya de ahí el colegiado. Me he traído una botellita de agua aquí con el correcaminos dibujado. Que yo no sé si es más fácil alisar el césped de los Prados o abrir yo la botella. Willy. Hombre, aparece Bilal por aquí. Vamos, Bilal, que te echamos de menos. Bola arriba. La pelota que va a quedar para Lorite. Lorite ahí en la lucha con Alberto Moreno. Sigue Lorite. Intentaba llevarse esa pelota entre tres jugadores del Parla. Héctor Fuentes, bola atrás para Willy. Héctor LH, vamos Fariñas. Cristian López. Hola, ¿cómo está el campo hoy? Bueno, pues Cristian, ¿cómo va a estar el campo? Pues de aquella manera. Esto van a tener que pasar por aquí. Un alisador, es una pena para la agrupación deportiva Parla. Porque me consta. Y lo veo, ¿eh? Lo veo que cada vez que ha jugado el equipo de Jesús López en cualquier otro campo, con el césped en condiciones, la verdad que el Parla juega bastante bien. ¿Cómo lo sabes, Cristian? Dice que tengo el corazón dividido.
Pelota a la parte izquierda para Bóveda. Viene Saugar. Sigue Bóveda. Ojo ahí lo que acaba de hacer More. Sigue con la bola controlada More. No ha salido la pelota de More. Va a encarar a Maya. Viene Fariñas a la ayuda. Cuidado que la va a poner Bóveda por abajo. La pelota queda suelta para More. Ha metido muy bien el cuerpo Héctor Fuentes. Y ya saca la bola, la presión ahí, Saugar para Sosa. Se la puede llevar la pelota que va a quedar para Sito. Sito por abajo, no va a llegar Carlos Monzón. Saque de banda para el Club de Fútbol Pozuelo. Buena entrada en los Prados, no es para menos, porque hace un tiempo estupendo. Mañana soleada. Yo estoy en mi casa hasta con las ventanas abiertas, ¿eh? Mira que yo soy friolero, pero bueno. Pelota atrás para Fariñas. Intenta Fariñas delante de Monzón. Mete la pierna Monzón. Saque de banda de nuevo para el equipo de Pozuelo. Vemos a Miguel. Está muy nervioso, Miguel. ¿Qué te pasa, Miguel? Si viene de ver ganar a las chicas contra Mislata, 0-3. Si se te nota en la mirada, que vives enamorada. La pelota que llega a la frontal del área. Ha despejado. Saugar que filtraba un gran pase para que Lorite se plantara solo delante de Sito, pero fue mejor el veterano guardameta del Parla que consiguió achicar bien y detener el disparo. Cuando marchamos por el minuto 13 de esta primera parte, por cierto, en contraposición, el Pozuelo femenino, el primer equipo, consiguió ayer el ascenso a segunda federación de categoría femenina tras quedar campeón de su grupo después de vencer al Fuensalida con varias jornadas por delante. Así que el Pozuelo de momento parece que ha empezado mejor, el masculino aquí en Los Prados, pero de momento minuto 14 de esta primera parte en Los Prados, Parla 0, Pozuelo 0. Habéis escuchado a Gaby, ¿no? Pues eso. Balón arriba, nos dice aquí el amigo Cristian López que no me ve por el campo, estoy en la cabina. Cristian, pásate por aquí. Hermanos Garrido dice que no se escucha. Dice, no, hemos escuchado a Gaby. Ya, claro, es que a ver, le tengo aquí al lado, no le voy a meter ahí mi vocecita para que escuche los compañeros de Onda Madrid. La suya es más bonita. Saque desde la izquierda, Lorite, buscando a Sosa. Frontal del área, despeja Alberto Moreno. La pelota que queda, ¿para quién? Para Alescano. Cuidado, Alescano, lanzamiento desde su casa. Ay, 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 ay. Ay, 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 el lanzamiento de Alescano. Hermanos Garrido, dice que si del césped no decimos nada. Si llevamos hablando del césped todo el partido. Nos dice el bueno de Hermanos Garrido que del césped no decimos nada. Muy bien, Cristian, aquí estaré. Oye, si te traes un bocata de panceta, Cristian, ya será la hostia. El mejor bocata de panceta en Los Prados de Parla. Saque de banda, están al 100%, el 99,9%. Son los bocatas del Pozuelo, que también, cuidadito, Juega Ivo Carosini en el centro para Héctor Fuentes. Hermanos Garrido, por si acaso no nos ha escuchado antes, te voy a hacer un resumen de cómo veo el césped. Yo al césped de Los Prados le llamo la patata ondulada de Matutano. O sea, ya está, porque es que yo hablando del césped todo el partido. Bilal, ¿qué nos dice las chicas? Campeona es muy merecido, me dice Alejandro Rubio, que cómo veo la salvación del Pozuelo. ¿Puedo ser sincero, Miguel? Pues lo veo como el campeonato del mundo de Fórmula 1 para Fernando Alonso, más o menos lo mismo. GSG, el campo es para el balón, poesía en movimiento. Ostras, es que hay que darle mérito a los jugadores, ¿eh? De estar jugando aquí en este partido porque... Dios, ni yo y mis colegas, que mira que somos malos rematados, podríamos jugar este partido, porque nosotros nos damos un balón bien, nos damos un pase bueno, y creo que a lo mejor aquí nos podríamos defender mejor. Juega Fuentes arriba, buscando a Héctor Gutiérrez. Se ha cruzado por ahí Richie. Y saque de banda de nuevo para el Club de Fútbol Pozuelo. Y de los hermanos Garrido, selección para Sito. Vaya portero que tiene la agrupación deportiva Parla. Un auténtico espectáculo el bueno de Sito. También muy buena persona fuera del césped. Fíjate el control ahí de Sosa que no pudo controlar. Imposible. Como dice Bilal, que el campo del Parla se parece al del Santa Ana.
No hace mucho que no voy yo al campo del Santa Ana. ¿En qué división está el Santa Ana? Primera regional. Madre mía, se ha caído, Pelota que juega Saugar, bola arriba. Toda la ventaja para Sito. No veo el campo del Santa Ana desde nuestra época. En tercera de NFM, exactamente. Yo era joven por aquel entonces. Gabri acababa de salir del cole. Yo era joven y Gabi acababa de salir del cole. Bueno, dice Forza Parla que esto es para Miguel. Miguel, esta es para ti, ¿eh? Nos dice que en Pozuelo hay mucho dinero para el césped. Miguel ha mirado para otro lado. Bola que juega desde atrás. Bóveda. Al 6 del Pozuelo se le está cayendo el escudo. Ha marcado el Canillas. ¿Contra quién juega el Canillas? Si es que estoy perdido. Si es que al final 1-0 frente al Cuc Villalba. Dice, vamos Pozuelo. No sé cómo... Madre mía, para leer ese nombre. Bilal, si había dinero, tenemos los mejores goles. Ahí va Manu Chanque para Sosa. Fuera de juego, no. Yo no lo habría pitado. Claro, ¿yo qué voy a decir? Decía hermano Garrido, al 6 del Pozuelo se le está cayendo el pelo escudo. Yo creo que ahí he puesto pelo por no poner otra cosa, pero te hemos entendido. Pelota desde la izquierda, va Bóveda. Juega atrás para Monzón en el centro del campo. Línea divisoria de los dos terrenos de juego. Moviendo de nuevo al centro el Parla. Moviendo de nuevo para Monzón. Monzón que tiene ahí esa especie de venda a la pierna derecha. Una agrupación deportiva Parla que si por mí fuera le daba 3 puntos a los dos equipos en el partido de hoy. Un empate de 3 puntos para cada uno. Que el Parla esté tranquilo y que el Pozuelo apure sus opciones. Esta es la temporada que viene la tercera federación. Nos dice Bilal que se corta. Bilal, vas a tener que cambiar el internet. Pásate una marca con la que trabajo yo. Yo te doy unos códigos y metes ahí los códigos y ya está. Me pregunta que quién creo que ganará hoy. Complicado. Juega Lescano. Sigue Lescano encarando a Maya. Cuidado a Lescano que le ha hecho un recorte. De nuevo Lescano. Gana la línea de fondo. Balón al centro Willy. Atrapa a Willy. Pues entonces vamos a tener que decirle a Miguel que se cambie de proveedor de telecomunicaciones. Rodrigo me pregunta. Mira, eso también se le va a preguntar a Gaby. Que Gaby sigue más al Parla que yo. Ahora va. Alex Cano, cuidado, la parte izquierda para More. Ojo a More, gana la línea de fondo. More recorta, la deja atrás. Arriba el lanzamiento de David Rodríguez. El balón que se fue por arriba la ha tenido clarísima el Parla. Ahí vemos la repetición. More, cómo gana la línea de fondo. Se para, da una pausa y vuelve a pasar una mala jugada. Una mala pasada, mejor dicho. El césped al jugador del Parla que la tiró por arriba. Me preguntaba Gaby, a ver si estás al loro también, Gaby. Rodrigo Jiménez Garrido me pregunta que si el Parla acabará en playoff. Gaby me dice que no. Además, un no rotundo. Yo creo que el Parla con que se quede en la tercera federación daría por cumplido un objetivo grandísimo. La pelota para Lescano. A la parte izquierda juega More. More encara de nuevo a Fariña. Deja por detrás. Cuidado que la va a poner Bóveda. Se ha cruzado Iván Amaya. Saque de esquina. Y ahora sí que está apretando el Parla. Bilal, yo estoy abajo. El aparato wifi está en el salón. Cada vez se para más. Llega el wifi. No llega el wifi a Parla. Al Chetos. Viendo al Parla desde Alemania. ¡Buah! Una pasada. La pondrá desde la izquierda. El lanzamiento David Rodríguez. Para jugar en cortito More. Allá va David Rodríguez. Juega con More. La pone David Rodríguez. Toca en el jugador del Pozuelo. La quita. Se la quita de encima a Lorite. Pero no despeja muy adelantado. Sino muy alto. Ventaja ahí. Debería ser para Manu Chanque. Y ahora Sosa. Desplazando a la parte derecha. Vuelve a recoger la pelota More. De nuevo a la parte diestra para Truji.
Truji que la va a poner Truji, el balón pasado. Amaya despeja la pelota, queda la pelota suelta de nuevo para More. More amagando, More al centro, viene Sosa, ha metido bien el cuerpo a Yuk, porque vio el argentino que venía por detrás. Bóveda para David Rodríguez en grande a Fariñas. Cuidado con David Rodríguez, la va a poner el balón pasado, segundo palo. Despeja Ivo. Ahora Manu Chanque para Javier Lorite, este la va a pegar en largo buscando a Sergio Gutiérrez. Demasiada ventaja para Reche. Juega el Parla, parte derecha de Nova Costa. Está moviendo la agrupación deportiva Parla. Está teniendo ahora la posesión del partido, la posesión del balón. Sito para Bóveda con el pecho. Vaya cómo se la puso. Allá va Bóveda, cómo corre, pero va a cruzarse ahí Fariñas y Iván Amaya. Cuidado Bóveda, que la va a dejar a pasar. Se la lleva Fariñas, dice el colegiado que no ha salido. Pelota de nuevo suelta, vuelve a recuperar a Monzón. Jugando para Costa, devuelve para Monzón. Monzón de primeras para More. More controlando, vamos a ver si intenta el individual. Se viene More, vaya slalom de More, la va a poner. Lanzamiento abajo. Saque de puerta. Me pregunta GSG para el comentarista. Pozuelo tiene menos ritmo de juego que Parla. Influye el campo, el calor, simplemente la edad de juego, siendo más asociativo y vertical Parla que Pozuelo. Bueno, finalmente el Parla yo creo que es un equipo que está acostumbrado a jugar aquí en los Prados, aunque sea muy complicado jugar para cualquier equipo aquí. Y si es verdad que, bueno, al ser el equipo de casa, la clasificación también dicta que el Parla debe de llevar las riendas del partido. Pero yo creo que los jugadores con este calor, dar el 100% desde el primer momento, complicado. Gema Rodríguez, vamos Fariñas, eres un crack. ¡Ah! Que Fariñas, es mucho Fariñas. Sigo pidiendo la camiseta de Fariñas. Miguel no está por la labor. Hacemos crowdfunding. Se mete Héctor Fuente. Vuelve a meter la espalda. Cayó el jugador del Parla. Queda la pelota para Iván Amaya. Estamos en el 24 de la primera. Continúa el 0-0. Ocasiones para los dos conjuntos. Una del Parla. A Bocajarro, que la tiró por encima del larguero. Otra de Javier Lorite. Mano a mano con Chito. Lo único que falta es la salsa. El tomate. La pondrá en juego Fariñas desde la parte derecha. Allá va el 25. No sé si juegan cortito o en largo. Están pidiendo balón. Saque para que la ponga en juego lateral derecho. Juega para Fuentes. Fuentes de primera buscando ahí a Sosa. Toda la ventaja para Sito, que la deja salir. Saque de puerta para la agrupación deportiva Parla. Tengo a Miguel aquí más amigos que en la guerra, ¿eh? Vamos aquí también a los no convocados del Pozuelo, justo abajo a la izquierda. Entre los que están Alex Fernández, Jorge Sáez, nuestro Hulk, Núñez. Pondrá en juego de nuevo la agrupación deportiva Parla. Juega de nuevo desde la parte trasera Richie. La pedía Bóveda. Sigue Richie. Vaya planta tiene Richie. Bóveda. Arriba para More. No llega More. Saque de banda de nuevo para el Pozuelo. La pondrá en juego desde la parte derecha. Así me gusta, Héctor. Bola arriba. Lo que pasa es que yo voy a tener que comprarme una camiseta, porque yo creo que a mí la de Fariñas no me entra, ¿eh? Tiene que tener Fariñas ahí una S, una M. Yo ya estoy por la L, que tengo ya ahí una edad. Bola de Carlos Monzón. Mira cómo la pide Alex Cano. Prefiere jugar a la parte izquierda. Para Sergio Ayuk. David Ayuk, perdón. Que yo le cambio el nombre. Héctor Fuentes, recoge ese lugar. Bola de Chanque. La pide por la izquierda Lorite. Mira cómo corre Lorite. No la ha visto Manu Chanque. Se ha tenido que girar Chanque, jugando a la parte derecha para Óscar Saugar. La recoge el capitán. Este sí tiene peligro, ¿eh? Este tiene más peligro que una piraña en un video. Jugando para Fariñas. Entre líneas la pide Saugar. Prefiere jugar para Héctor Fuente. Ya Saugar fuera de posición. Arriba de nuevo el capitán. La baja con el muslo. Se intenta girar el capi. Vamos, capitán. Jugando para Héctor Fuentes. Héctor Fuentes pisando la bola. Mira que tienes a la derecha Fariñas. Juega con Fariñas Monzón. La ha tirado ya al suelo Monzón a Fuentes.
De nuevo por esta parte derecha el Pozuelo, no sale de ahí. Fariñas intentaba ahí conectar con Héctor Gutiérrez abajo, Sito. Atrapa al Parla. Óscar es nuestro Toni Kroos. Más quisiera Toni Kroos ser Óscar Saugar. Con eso os digo todo. A los jugadores del Madrid no les puede dar dos partidos seguidos, que se cansan. Aquí tenemos a los nuestros, Yo creo que Óscar Saugar, si Miguel no me corrige, Saugar tiene más años que Kroos, ¿no, Miguel? Sí, unos cuantos. Kroos tiene que tener como 33. Tiene más, tiene más. A Gaby no le pregunto porque Gaby es del Atlético, lo cual a Gaby no le pregunto los años de Kroos. A Gaby le puedes preguntar los años de Coque. 32 Kroos. Pensaba que eran 33, pero bueno, sí, por ahí. ¡33! La pondrá Fariñas. Bola arriba de Fariñas. La pelota de David Ayuk. La bajaba More. Como la pinchó More. Sigue More jugando para Carlitos Monzón. Al centro. Acosta se giraba de nuevo para Monzón. La apertura a la parte izquierda. Vaya control ahora también de Bóveda. Adelanta ahí el bueno de Fariñas. Saque de banda. Vaya paradón de Jesús López, Juega de nuevo el Parla. Bóveda. Para Ayuk. Adelanta Fuentes. Pelota para Sosa. Esta puede ser buena. Sigue Sosa. Es un 2 para 2. Sigue el argentino. Mira por la izquierda Lorite. Juega a la derecha para Guti. No pudo controlar Guti. La pelota demasiado larga. Guti al suelo. Y el saque de banda. Para la agrupación deportiva Parla. Al saque. El equipo azul y negro. Va a ser Bóveda el que la ponga en juego. Vamos a ver que no tiene ningún tipo de prisa al Parla. Yo creo que al Parla le podría valer, el empate. Una jornada menos, estar en el centro de la tabla. Pero es que las últimas jornadas los de abajo apretan de lo lindo. Esperemos estar ahí. Sosa despeja la defensa del Parla, era Costa. Pelota que quedaba a la izquierda. Vaya balonazo que se ha llevado More. Saque de banda. Vemos a More con Fuentes. Fariñas. Jugando con Chanque. Controla Chanque. Se intenta girar Manu Chanque. Manu Chanque con Héctor Fuentes. Pelota para Fariñas. La pide al centro Núñez. Núñez a la parte izquierda. Qué buena esa apertura, esa banda. Allá va Lorite. Lorite encarando. Se le echó encima Alberto Moreno. Y el saque de banda para el Pozuelo. Dice Bilal que quiere un Barcelona Pozuelo. No sé. Pero un Barcelona femenino, femenino, Gaby, femenino. La pelota para Héctor Fuentes. La puede pegar. Pégala, Héctor. Toca en Monzón. Lorite, Lorite. Pasado para Saugar. La pelota de Saugar. Se hace el recorte. Saugar al centro. La pelota suelta Fariña. Mano. Dice el árbitro que no. Guti. Vaya para donde Sito. Vaya para donde Sito. No me puedo creer que no haya pitado mano. Ahora veremos la repetición de la jugada. Cuidado que se la lleva Alescano por la parte izquierda. Alescano profundiza el balón al centro. Despeja. Vamos a ver la repetición, Vamos a ver la repetición. Ahí vemos a Óscar Saugar. Lanzamiento. La mano es clarísima. La mano es clarísima la repetición. No la ha visto el árbitro. Bueno, pues no podemos hacer nada, pero la mano es clarísima. Dice que en Alcalá le pitaron 2 penaltis. Ya empiezan a robar, dice Bilal. No es la cuestión esa, Bilal. La verdad es que en el partido de Alcalá hay un penalti que es claro, el de Manu Chanque. El otro, bueno, lo puedes pitar, no lo puedes pitar. Pero este ha sido una mano bastante descarada. Balón al centro. Willy de puños. Queda la pelota suelta. Cuidado que ha controlado de nuevo. Allá va Ayuk. David Ayuk. Lanzamiento. Tocó en Fariñas. Despeja. Pelota para Sosa. Aguanta Sosa para Guti. Guti es muy rápido, ¡Ojo a Guti! Sito. Atrapa Sito. Y no seré yo el que me esconda que soy del Parla, No seré yo ese. Pero es increíble. El árbitro no ha visto la mano. Juega Sito.
Bola para Héctor Fuentes. El lanzamiento de Fuentes. Madre mía, Estamos intentando de todos lados. Dice Bilal que menos mal que no estás en la grada. Hombre, si hubieras estado en la grada me habrías traído el chocolate. Bilal. Gaby se ríe porque no sabe de qué va el rollo del chocolate, pero... me habría traído el chocolate. Héctor LH dice escandaloso. Juega Alberto Moreno al centro para David Ayuk. Aperturando la parte izquierda para Bóveda. Bóveda encarando. Va a cerrarse a jugar. Juega Bóveda al centro. Este es More. Ha entrado muy poco en juego Truji. Muy poquito y eso es bueno para el Pozuelo. Sigue con la pelota More. Sigue More. La puede pegar More. Amagaba con el lanzamiento. Cuidado Alex Cano. Pelota no para More. La deja atrás para Monzón. Lanzamiento de Monzón. Madre mía, Maya. ¿Qué para dónde Maya? Balón pasado. Saque de puerta. Ay, 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 Miguel. Ahí vemos esa jugada, ese ataque del Pozuelo y ese lanzamiento. Aquí trapicheando la Vane con Bilal con el chocolate. Cuidado, Bola de Sosa. Mira Guti. Mira Guti, Sosa. Ay, 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 era antes. Una hora antes, Sosa. La pelota queda para Saugar. Viene Monzón. Se va a cruzar Monzón, toca en Saugar, saque de banda para el Parla. 33 de la primera. Sí, sí, Gaby, 33. Saque de costado. De nuevo para el Parla. Recuerden que la semana que viene vamos a la Ciudad Deportiva de Leganés. Y ahora dejaré yo a Miguel que haga sus ajustes para ver si nos dejan narrar el partido en Lega. La pelota para Lescano. Encarando a Lescano. Mira Maya. Cierra ahí a Lescano. Cuidado. La pelota queda para quién. Fuera de juego. Y fíjate que yo te digo que tampoco era fuera de juego. Veíamos a Lescano. More por la izquierda. Eso no es fuera de juego. Vamos. En la vida. La pondrá en juego. Dice GSG, la mano es clara, penalti de manual. Error claro del árbitro que está bien posicionado y perfilado. Bilal dice que tres partidos fuera de casa se hace raro ya. Lo que pasa es que este partido se tenía que haber dado en la primera vuelta, pero como en Parla hay muchos amigos de lo ajeno, pues robaron los cables de aquí de los Prados. Y nosotros como buenos hermanos pues le dejamos que jugar el partido ahí en Pozuelo. Pelota que queda para Héctor Fuentes. Demasiado pasado ese intento de pase. Habla Gaby. Y cuando habla Gaby tenemos que callarnos, porque claro, obviamente no queremos colarnos en su narración. Bola arriba. Cuidado ahí para... se la lleva Bóveda. Allá va Bóveda. Cuidado Bóveda por abajo. Viene, viene ahí. El bueno de Díaz. Saque de banda para el Parla. Al saque Bóveda. De nuevo al centro. La baja Juk. De vuelta para Bóveda. Delante tiene a Fariña. Jugando y con More. More de nuevo para Juk. Devuelve para More. Toda la jugada del Parla por este costado izquierdo. Intentando ahí salir de la presión el Parla. Cerrado, muy bien cerrado ahora el Pozuelo. Bola arriba para Guti. Guti a la carrera, ahí se va a medir a Richie. Sigue Richie, juega atrás para Sito. Y la pelota de Sito para David Ayuk. Al centro. Ha robado bien Manu Chanque. Intentaba ahí ahogar, saque de banda para el Parla. Presionaba en ella David Rodríguez. La va a poner en juego Bóveda. 36. ¿Quién Parla? No hay marcador, ¿no? Había uno aquí a la derecha. Que me acuerdo que estaba ahí un hombre subido a la tapia. Te estoy hablando de cuando yo tenía 14 años, Y aquí ya no hay marcador en Parla. Vamos a ver si los partidos políticos, ¿no? A la agrupación deportiva Parla también le echan un favorcito, ya no solo con el marcador, sino también con el césped. Bola larga, buscando a quién, a Truji.
Fíjate el bote del balón, ¿eh? Fariñas, ha salido la bola. Saque de banda para el Parla. Pega un bote y al segundo se queda clavado en el suelo. Lanzamiento de la agrupación deportiva Parla. Parte izquierda. Vamos a ver si hace un mini corner desde ahí. Va a defender con todo el Club de Fútbol Pozuelo. Allá va Alberto Moreno. La va a poner desde esta parte izquierda del ataque del equipo parleño. Allá va el saque, Alberto Moreno. La pone dentro del área. La pelota que queda suelta, la frontal la va a pegar. No, se le queda la bola atrás. Pedía mano los jugadores del Pozuelo. Queda la pelota suelta. De nuevo la va a poner Alberto Moreno. Pasado, no llega. No ha llegado Trujillo. Saque de puerta. Sí, sí, Bilal. Vamos a tener que recoger firmas. La pondrá en juego Willy. Hay partido muy serio hoy del Pozuelo. Y quién sabe, ¿no, Gaby? Si nos llevamos los tres puntos, oye. Lo que pasa es que me gustaría que los tres puntos se quedaran en los dos equipos. Y eso es difícil. La va a poner Willy. Hay muchas urgencias en Pozuelo. También hay mini urgencias en Parla. Porque ha llegado al nivel, algunos aficionados, el nivel catastrofista. Ay, 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 que está el área como para controlar mucho la pelota. La pelota en el centro, Monzón. Ha metido la pierna Héctor Fuentes. Queda para Manu Chanque. Manu Chanque arriba. Cortaba Costa. Pelota de nuevo en el centro del campo. Se hace con ella Fuentes. No, se la recupera el Parla. Cuidado desde ahí. Cuidado Alberto Moreno, que la va a pegar. Abajo, saque de puerta. Esos bastones, esos palos que había detrás de las porterías. Tipo como la tenía antiguamente la nueva Creu Alta. O el campo del Burgos. O el Logroñés. Tú eso no lo has vivido, ¿a qué no, Gaby? Si es que tengo más años que un bosque. Bola arriba. Pelota que llega al centro. Cuidado que se la puede llevar. No, la pelota queda suelta. Lateral derecho. Dice Bilal que el wifi de Parla regular. Si no es el wifi de Parla, es el wifi de Miguel. Lo que pasa es que Miguel le estoy intentando vender wifi yo, pero no me hace caso. Nada, se baja. La pone en juego Ivo. Sigue el paraguayo. Sigue Ivo Carosini. Bola arriba, la bajaba Sosa. Pelota que quedaba suelta para Alberto Moreno. Se la quita de encima. El balón al cielo de Parla, intentaba bajar a Carlitos Monzón. Saque de banda, el saque Lorite. Dice Bilal, Miguel, 5G es lo mejor. Miguel, cuando estamos en Pozuelo no tiene 5G, tiene 7G. Lo que pasa aquí en Parla, bueno. Balón para Fariñas. Ha metido la cabeza a la defensa del Parla, la va a dejar salir Lorite. Saque de esquina. Aquí es que hay mucho amigo de lo ajeno. Robaron el cobre. Y bueno, espero que esa gente que robó el cobre se lo haya gastado en medicina, que no estaría mal, ¿eh? Allá va Lorite. La pondrá desde la izquierda, esta puede ser buena. Suben los jugadores del Pozuelo. La pone Lorite, el balón al centro. ¡Oh! Queda la pelota suelta, Chanque. Despeja la defensa del Parla, no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Es que yo creo que hay veces que nos van a poner un arco iris. Y le vamos a dar al larguero, ¿eh? Bola de Sito, sale Willy. Saque de bueno. Qué control de Víctor Aguirre. ¿Pero qué es esto, Víctor? Sacando a Yuk. Para Bóveda. La recupera Manu Chanque. Sigue Manu. ¡Uy, qué patada abajo! Fea de Bóveda. Desde la primera de Héctor Fuentes al colegiado se le ha olvidado las tarjetas, ¿eh? Ah, pondrá en juego desde el Pozuelo. Nada, será olvidado, ¿eh? Y ha sonado, ¿no? Ha sonado, pero bien. No, Bilal, te vamos a borrar eso. ¡No, Bilal! No me pongas eso en el chat, por favor. ¿Quieres el gafe? Ni te lo voy a leer. El Totamil. Hay que decir que lo mejor del partido es este comentarista. No, hombre, no. El mejor es Gaby, que le tengo aquí al lado. Lo único malo que es del Atleti, pero por lo demás, ¿a que sí, Gaby? Si Gaby fuera del Getafe ya sería perfecto, pero es del Atleti. Algo malo tiene que tener. ¡Balón arriba! Atrapa
El bueno de Sito, que la va a poner en largo. Mira, 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 cuidado Sito. Alex Cano que la baja, madre mía. ¿Cómo ha bajado esa bola? ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¡Ay, nuestro Makelele! Ahí sale con la pelota controlada. Manu Chanque para Óscar Saugar. De nuevo para Manu Chanque. Chanque, buena apertura al centro para Lorite. La va a pegar Lorite. Arriba, saque de puerta. Lo intentaba el 7. Que no, Bilal, que no, que yo no soy gafe. Fíjate que ayer jugaba el Getafe frente al Rayo Vallecano y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digo, si es que eso va a ser soporífero. Me dormí la siesta. Lo hice bien. Me metí luego en una web y dije 0-0. Pues cheque. Dice Bilal, yo llevo 4 playoffs con el Pozuelo. Eso no se llama gafe. Bueno, Bilal, que es que llevamos... ¿Dos qué? Dos playoffs. Dice Miguel que 2 playoffs, Bilal. Que no, Bilal. Y el otro casi 3. Que Bilal, Bilal es de Bélgica, pero de la parte andaluza. De esa que exagera. De esa. La va a poner en juego el Pozuelo. Dice Roberto Iglesias, a ver qué pasa con la banda derecha del Parla. Sí, la verdad es que está todo por aquí, por la izquierda, ¿eh? A mí me viene bien. Dice Bilal. Bueno, luego te doy el teléfono de Miquel si quieres, Bilal, y comentas con él. Que dice que, ¿qué dices? Dos playoffs. Que no. La pondrá Héctor Fuentes, puede ser buena esta. Allá va Héctor Fuentes, la bola pasada para que la ponga Sosa al centro. Despeja la defensa, queda la pelota en la frontal. Cuidado con More, cuidado con More. A la carrera Lescano, se cruza Fariñas. Bien Fariñas. Ahí choca con More. Madre mía, la pelota que queda suelta para Saugar. De nuevo a la parte derecha para Ivo. Ivo en banda cambiada jugando para Manu Chan. Que vamos a ver si gana línea de fondo. Le ha metido el cuerpo fuerte ahí Monzón. Dice el colegiado que no ha pasado absolutamente nada. Lo negaba con la cabeza, falta de Saugar en esa salida de la agrupación deportiva Parla. Entramos en el último minuto. Dos de Chema y uno de Granero, nos dice aquí el bueno de Miguel. Bola arriba. La pelota que queda para Ivo Carosini. Desde la parte derecha jugaba la pelota. Bueno, quedaba que no da tiempo porque va tan rápido la bola que no sabes. La pelota a la izquierda para Lescano. Cuidado que va a encarar a Lescano a Fariña. Doblando Bóveda. Bóveda la pelota al centro. Mete Willy la mano. Arriba la que acaba de tener el Parla. Lanzamiento de Alberto Moreno. La pelota abajo. Y lo sigo diciendo, ¿eh? Este césped está haciendo que el Parla tenga menos puntos. Allá va Bóveda. Y fíjense el bote. Y dice el árbitro que se acabó. Final de la primera parte. De momento al descanso los Prados de Parla. Parla 0, Club de Fútbol Pozuelo 0. En nada, en 10-15 minutitos estamos de vuelta aquí con este partido en el canal YouTube del Club de Fútbol Pozuelo. Hasta ahora.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya estamos en los prados de Parla, de momento sin cambio en ninguno de los dos conjuntos. Ahora el Parla a la izquierda, a la derecha el Club de Fútbol Pozuelo. Mientras tanto, estábamos ahí leyendo algunos mensajes en el chat de... ¡Ay, Cris! Barry se ríe de todo el Pozuelo. ¡Que salga Barriga! Bueno, seguramente en la segunda parte el bueno de Barry tendrá su oportunidad. Cuidado porque está tendido en el suelo ahí Sosa, que le pasa a Sosa. Pues aquí de momento en los prados... Ay. Protagonistas. Parece que el árbitro tiene prisa por empezar el segundo tiempo. Se duele del abdomen. A Pedro Sosa, que le pasa algo, no sé si le duele al respirar o algo. Tiene que hacer una especie de estiramientos para que pueda continuar ahora sí. Bueno, ya se levanta Sosa. Con su equipo, con el Pozuelo. Primera parte muy divertida, pero falta de goles. Grandes ocasiones que han tenido los dos equipos. Y estábamos escuchando a Gaby, obviamente. Tenemos que dejarle hablar al pobre de Gaby. Con el resultado inicial, vamos a ver si mejoran los 45 segundos de la segunda parte. Mira, pondrá en juego el Pozuelo. 0-0 entre Parla y Pozuelo. Como decíamos, tenía ahí un pequeño... Yo creo que más que nada era un está estirando Sosa. Y ya comienza el partido, la mueve el Pozuelo, jugando Ivo Carosini. Intentaba salir Trujillo ahí al... A la presión, la pelota queda para David Ayú, jugando la parte izquierda para More. Le estaba doblando Bóveda, juega con Bóveda, pegado a la línea de cal. Esa línea de cal que divisamos desde aquí, bueno, que desde aquí a... creemos que está, porque no se ve. Juega la parte derecha. El balón en largo de Costa. Jugando ahora sí para Truji, falta de Truji que agarró ahí a Ivo Carosini. Vilal que sigue con lo suyo, que dice que eran tres playoffs y no dos. No, no, si lo ha dicho Miguel finalmente. Pero todavía has dicho cuatro. ¡Ay, ay, ay! Ángel Mencías nos saluda desde el Valle de las Cañas. Queda saludado Ángel. Chanque jugando para Héctor Fuentes. Intentabais Héctor Fuentes, ha recuperado David Ayuk. Jugando ahí con Cano, ha metido bien la pierna a Maya, se la quita de encima Maya. Tira la carrera Sosa, demasiado largo ese balón. Toda la ventaja para Sito. No, 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 Bilal, no te puedes equivocar, esto no puede ser. Bilal, que es nuestra enciclopedia particular del Pozuelo. Juega al centro para Monzón. Adelantando para Ayuk. Metió la pierna abajo Chanque, falta sobre David Ayuk. Ya se mueven jugadores de la agrupación deportiva Parla. Vemos a Cañitas haciendo ejercicio de calentamiento con Miguel Fuentes. En esa parte, en el fondo de la derecha. Marca el Alcalá en el Soto. Madre mía, y la de gente que ha salido desde Alcalá al Soto de Móstoles. Al equipo de nuestra amiga Paulita. Ha entrado ahí el Móstoles, yo creo, en un bucle de no ganar partidos. Y creo... que en el peor momento de la temporada, en esos bajones que suelen tener todos los equipos, pues en el peor momento de la temporada la llegada al Móstoles. Pelota de Willy. Buscaba el centro del campo. Ese bote, la pelota suelta, se la quita encima Alberto Moreno. Bola al centro que vuelve a recuperar Manu Chanque, jugando atrás para Iván Amaya. Este con Willy. Willy controla la pelota. No se fió Willy, ¿eh? Estuvo ahí Carlitos Monzón. Y es que no se fió Willy. No, no, Héctor, no nos hemos comido el bocata de panceta. Aquí no está ya nuestro amigo Luis Cervantes, que era nuestro proveedor particular de bocatas de panceta. Nos traía aquí al descanso nuestro choricito, nuestro salchichón. Pero esto ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado el Parla. Por lo menos en ese aspecto. Bola larga de Willy. La pelota atrás para Díaz. Esta a la izquierda, apertura para Ivo Carosini. Por abajo Héctor Fuentes. Sigue Héctor Fuentes ahí encimado por tres jugadores del Parla. Ha robado la agrupación deportiva Parla. Cuidado con Monzón, se la quita de encima Núñez. Bajaba con el pecho Sosa. Nos dice Bilal que la crisis se nota. Yo es que vivo en crisis, Bilal, desde que tengo uso de razón. Está España en crisis.
Héctor Fuentes. Sigue Héctor Fuentes entre dos jugadores del Pala. Esta puede ser buena. La puede pegar Héctor Fuentes. La deja a la izquierda para Lorite. Ojo al lanzamiento de Lorite por abajo. Queda la pelota suelta. La pega Fariñá. Ha despejado Bóveda. Y la bola que se va a la parte derecha del ataque del Pozuelo. Saque para el equipo de Víctor Aguirre. La acaba de tener de nuevo el Pozuelo. La pondrá en juego Fariñas. Es que es muy difícil, ¿eh? Si no tienes gol, es muy difícil. Dice mi Bilal que el Monster es muy mal desde que perdió con el Real Madrid C. Sí, la verdad que ahí se le fue el Real Madrid C. No creo que para el Monster les corra peligro los puestos de playoff, pero todavía quedan muchos puntos. Estamos en la 29, nos tenemos que ir a la 30 y... ¿cuántos son? 34, 36. Gaby, ¿cuántas jornadas son? 34, 36. 34, creo. La pondrá Héctor Fuentes. Sí, 18 equipos, 17, 34. Allá va el lanzamiento. La pone Lorite. El balón al centro. ¡Chanque! ¡Fuera! Remató de cabeza Manu Chanque. A punto ha estado de meterla dentro de la portería. Vemos el lanzamiento. Y Chanque de cabeza se le fue demasiado largo. La va a poner en juego Ivo Carosini. Bola arriba para Sosa. Héctor Gutiérrez. Qué bien de taco para Lorite. Está en posición correcta. Lorite dentro del área. La va a pegar Lorite. Sito de nuevo Lorite. La deja atrás. ¡Fuera! Bueno, es increíble. Es increíble lo que está fallando el Pozuelo una y otra vez. Ahora la acaba de tener Limbrau Sosa. Vemos el lanzamiento de Lorite. Parada primera de Sito. De nuevo Lorite atrás. Y Sosa arriba. Ha tenido el primero el Pozuelo. Sale el Parla, va bola larga, ventaja para Maya. Ha dado un paso adelante el Club de Fútbol Pozuelo. Bilal que nos dice que no puede ser, ¿no? Si yo os he dicho que hoy nos ponen un arco iris y estamos en el larguero. Es increíble lo que acaba de fallar, pero hay que seguir intentándolo. Juega Iván Amaya, van a venir cambios por parte del Parla. Vemos a Jesús López. Creo que está diciendo que en 3 minutos cambio. Fuera de juego. Bola para el Parla. Juega Monzón. Pelota desahogar para Gutiérrez. Sigue Guti. Guti que tiene la espalda a Richie. Guti que se tiene que dar la vuelta. La deja para Saugar de primera. Dentro para Fariñas. Fariñas que intentaba el sombrero. Sigue por la parte derecha. Vamos a ver Fariñas si la puede poner. La pone Fariñas. Repele en un jugador del Parla. Pelota para Bóveda. Y sale de nuevo la agrupación deportiva. Parla con la pelota. Juega. Cuidado de la contra, ¿eh? Cuidado de la contra que nos han cazado. Son 4-3. 4-3. Viene Chanque a la ayuda. Sigue con la pelota More. Allá va el lanzamiento del Parla. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! Lanzamiento de More. Y fuera de juego de Bóveda. La acaba de tener el Parla. La acaba de tener el Parla en esa contra. Era 4-3. Seguía con la pelota More. No llegaba Chanque. Y la pone More a colocarla en el palo. Y estaban fuera de juego Bóveda. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Juega arriba Ivo Carosini. Pelota que va a llegar para Héctor Gutiérrez. Se giraba Héctor Gutiérrez. Cuidado que viene la ayuda Costa. Se la ha robado Costa. Ha sido muy difícil, está siendo muy difícil. Cuidado con More, que ha roto Maya. Sigue con la pelota More, dentro del área, levanta la cabeza, ya va More, la pega. Ha tocado en Díaz, saque de esquina. Saque de esquina para la agrupación deportiva Parla. Madre del amor hermoso, cuidado que se ha roto un jugador del Parla. Cuidado que se ha roto, ahí vienen 3 jugadores del Parla, van a entrar. Miguel Fuente, vemos a Cañitas. Y el otro, si no me equivoco, es Mora. Triple cambio. Va a meter Jesús López. Vamos hablando con el con los servicios médicos del Parla, que ya sale a atender al jugador
de la agrupación deportiva Parla. Salen a calentar, como dice Gaby, Barry y Kitty. ¡Hello, Kitty! Dice Bilal, el mejor partido de Víctor desde que llegó al Pozuelo y de todo el equipo. Héctor LH, fallamos más que una escopeta de feria. Buena frase esa, Miguel, pero yo no tiro nunca con una escopeta de feria. He disparado con un Zedme, que más o menos es lo mismo. Pues vamos a ver qué va el cambio. Menos mal que tengo mi pizarra cibernética y no los tachones. Esos son los que va a tener Gaby ahora, los tachones. Vamos a ver. Mora, vamos a ver por quién entra. Pues se retira. Se retira Truji. Por ahí creo que va a entrar Mora. Se retira Bóveda. Y vamos a ver porque no me he enterado, ¿eh? No me he enterado quién ha sido el otro. La va a poner al centro. Cuidado el lanzamiento del Parla. Allá va el balón. Primer palo. Despeja la agrupación de el club de fútbol Pozuelo. Queda la pelota para Willy. Atrapó el portero. Y ahí vemos. Nosotros nos vamos ahí mirando. Creo que es el 16. David Rodríguez. Se marchó David Rodríguez. Y entraron Mora, Cañas y Miguel Fuentes. Están pidiendo mano de nuevo, dice el colegiado, que no. Vamos a ver si luego tenemos la repetición. Juan Rodríguez, ánimo y fuerza desde la infantil A del Pozuelo. Chanque. Pues este partido hay que ganarlo sí o sí para seguir pudiendo respirar. La pelota que juega al centro. Ha llegado muy tarde Cañas, amarilla. Amarilla para Cañitas. La amarilla ha sido prácticamente en el mismo sitio que se la sacó Héctor Fuentes, ¿eh? Centímetro arriba, centímetro abajo. Para que luego digan que los centímetros no son importantes. Ojo al lanzamiento del Pozuelo. La está poniendo con mimo el bueno de Lorite. También está por Héctor Fuentes. Ya han entrado la parte esa de la afición del Parla, que decía que no iba a entrar en la primera parte, sino en la segunda. Se les nota, se les escucha a la parte derecha. Allá va Lorite, brazos arriba. Jugada ensayada, no, yo le pegaba, ¿eh? Yo le pegaba viendo cómo está el césped, a jugármela. Allá va Lorite, la va a pegar Lorite. Sito, ya lo he dicho, ¿eh? Había que jugársela, la pelota queda para que la meta y con el taco Chanque. Bola arriba. Oye, que a Miguel también se le cuelan cosas, que no pasa nada. Amarilla justa, lo dice Héctor LH. Saque de banda de nuevo para que la ponga. Va a entrar Sergio Parla. Vamos a ver quién se retira. Se retira Héctor Fuentes. Se retira Fuentes. Entra Sergio Parla. Vaya apellido bonito que tiene el bono de Sergio. Vamos a ver Manu Chanque. Para la presión. La lleva Mora. Juega la pelota Lorite. Lorite arriba. Pelota que juega por la parte derecha. Ojo que queda la pelota suelta. Alberto Moreno jugando para Monzón. De nuevo para Alberto Moreno. Se giraba Alberto Moreno. Buena bola arriba de Alberto Moreno. Despeja Iván Amaya. La pelota en el centro. La bajaba bien Mora. No tiene dueño. Se hace con ella Monzón. Sigue Monzón esa parte derecha para Moreno. De nuevo Monzón jugando atrás. Y pelota que llega para Sito. Sito a la parte izquierda. Sube Richie. Nos dice Pablo Lozano que el campo parece un patatal. Allá va Mora. Se gira Mora delante de Chanque. Cuidado Chanque, que se ha pasado ahí de la línea. Pelota de Amaya. Sale con la pelota. Vamos a ver si puede ser buena esta Chanque. Demasiado bola. Demasiada bola para Javier Lorite. Ventaja para la defensa del Parla. Allá va Costa.
El Alcalá que marca el segundo. En el campo del Móstoles, 0-2. El Alcalá, amigo Gaby, hizo un partidazo el otro día contra el Pozuelo. Y es que tiene jugadores para dar, tomar y desear. Cuidado con More. More que intentaba meterla ahí. La pelota que quedaba arriba para Chanque. Chanque ahí con Sosa. Sigue Sosa arriba para Guti. Esta puede ser buena, ¿eh? Guti que tiene que jugar atrás, dice el colegiado, que saque de puerta. Vaya lanzamiento de Lorite. Solo hay que pillar campo, ¿eh? Solo hay que pillar césped. Y a saber lo que hace el balón ahí, porque es una auténtica lotería. Juega el Parla por la parte izquierda, saliendo Richie. Con muchísimo terreno por delante. De primera Cañitas. Cuidado la carrera de Cañitas. Ella va a medir con Fariña. Fariña. Hay Cañita que tiene mucha fuerza. Pero la pelota se la lleva nuestro lateral derecho, nuestro Fariñas. Ojo, Iván Amaya. Se la ha jugado Iván Amaya ahí. Sigue Manu Chanque. Falta. Falta de Monzón sobre Manu Chanque. Ah, pondrá en juego el Pozuelo. Bueno, pues al suelo Díaz, ¿eh? Oh. Al suelo Díaz. Y estamos apenas en el 59. Ya se le ha subido el gemelo. La verdad que jugar en césped natural tiene aquello, ¿eh? También. Es muy bonito. Un césped natural normal. Es muy bonito. Pero las piernas también pesan muchísimo más. Se levanta Díaz. Veremos por cuánto tiempo. Vemos calentando a Iván Fernández. También calienta el bueno de Rodrigo. Y el otro es Manu. No, este Yerpes, perdón, no era Rodrigo, era Yerpes. Pelota arriba. Intentaba llegar el Orite. Cortó la defensa del Para. La pelota de aquí en el centro sin dueño. Se viene Manu Chanque. Madre mía, qué potencia Manu Chanque. Ha llegado tardísimo. Ha llegado tardísimo. La falta de David Ayuk. El Rubi 38 que dice que el Parla debería cambiar el césped ya. Uy, si fuera tan sencillo. Si fuera tan sencillo eso de cambiar el césped en un campo municipal como es el de los Prados. La va a poner en juego de nuevo el Pozuelo. La falta prácticamente en el centro del campo, casi en el círculo. Círculo central. Allá va Ayuk. Uy, Ayuk no, perdón, Ivo Carosini. Balón al centro, ha despejado Mora córner. Despejó Mora córner. Marca el Móstoles en el Soto, 1-2 frente al Alcalá. Tiene que estar aquel partido también. Emocionante, emocionante como está este Parla Pozuelo. No solo la pasta, el Rubi, no solo la pasta. Sino también que al ser municipal hay que tener permiso de todo, ¿eh? El ayuntamiento no puede salir indemne de esto, claro, obviamente. Allá va Sergio Parla, el balón al centro. Ha despejado Costa, saque de banda de nuevo para el Pozuelo. Saque de banda para que la ponga en juego el equipo de Víctor Aguirre. Necesitamos una victoria como el comer. Bueno, ya no voy a decir ni como el comer, como el beber. Al saque Fariñas, como el dormir, como las magdalenas en el desayuno. Yo también. Saque de banda. Yo sin magdalenas y sin albóndigas no soy persona. La pondrá en juego Cañitas. Yo soy lo más parecido a Antonio Recio. Otra que juega More. Eso no sé si es bueno o malo, ¿eh? More. Desplazamiento largo. Cuidado con Alescano. Ventaja ahí, tiene que ser para Willy despejarla, romperla. Saque de banda para que la ponga en juego el Parla. Ya retrocede Willy, ya toma posiciones. Pelota para Mora. Jugando con Alberto Moreno, de nuevo devuelve para Mora. Encima tiene a Manu Chanque, sigue Mora. Veo a Manu Chanque un poco cansado ya. Viene bien a Ivo Carosini. Toca a Ivo y es córner, ¿eh? Pues no, mira, da saque de puerta. Aquí decimos todo, ¿eh? Es hora córner. Saque de puerta. La va a poner en juego Willy Gascón. Oye, yo no sé si está por aquí el padre de Willy, el señor Régulo. Pero tampoco ha aparecido por el chat.
Bola que pondrá en juego largo Willy. Buscando la cabeza de Sosa. Ventaja para Moreno. Cuidado que está ya el rechace bien. Sosa la va a pegar. No. No sé qué había hecho el Linier, ¿eh? El Linier ha hecho ahí una cosa muy rara. Ha hecho una cosa muy extraña. Bola arriba para Cañas. Cuidado con Cañas que la puede poner. Va a encarar Iván Amaya. Fíjense qué diferencia de físico. Cañas por abajo. Ha salido Willy como un auténtico gato. Y se la lleva de nuevo Oscar Saugar, que también ha entrado poco en juego en esta segunda parte. Pelota para David Ayuk, que tiene tarjeta amarilla. La acaba de ver hace un par de minutos. Cañas encarando a Fariña. Sigue Cañas. Bola al centro. Manu Chan, que mira, la pide Lorite. Está en la parte izquierda. Tiene que salir en carrera Lorite. Juega Javier Lorite por abajo para Manu Chanque. Vamos a ver que esta puede ser buena. El ataque del Pozuelo la puede pegar Chanque. Pelota a la derecha para Gutiérrez. Allá va Guti. Recorta Guti. La pega Sito. Suelta para Chanque. Fuera. No me lo puedo creer. De nuevo el Club de Fútbol Pozuelo la ha tenido clarísima. El recorte de Guti. La pega con pierna izquierda. Repele Sito. Y Manu Chanque con toda la portería para él. La tira fuera. Ya es que si no entran estas, es muy complicado, es muy difícil. La pelota que la juega de nuevo el Parla, juega Monzón. Monzón por abajo, Miguel Fuentes, viene Lorita a la ayuda, roba el Pozuelo, juega Sergio Parla. Jugando con Chanque, que viene a jugar de primera, mira por la parte derecha Fariña, no se ha equivocado los cabos a jugar. Se equivocó Saugar, juega de nuevo Sosa, la pelota queda para el Sosa, la va a pegar Lorite, la pega Lorite. ¡Gol! Lorite, 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 golazo del Pozuelo. La pelota que juega a la izquierda. La pelota que queda suelta para Sosa. Rebota en un jugador del Parla. Mete la puntera a Sosa. Y la pega Lorita al palo largo. Para marcar el primero del Pozuelo. Se adelanta el equipo de Víctor Aguirre. Se adelanta con ese zambombazo por abajo. Raso al palo largo de Javier Lorite. Parla 0. Pozuelo 1. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! La estaba teniendo de todos los colores y yo creo que ha sido la más difícil. ¡La más difícil! Y la ha metido al palo largo. Marca el Pozuelo el 0-1. Y sí, sí, Miguel. ¡Y sí, sí! Y mira que la semana que viene hay un partido... Jodido no, la continuación. Pero solo hay que ganar un partido, solo hay que ganar uno. Y pensar en el siguiente después de ganar el primero. La pone en juego el Parla. Saque de banda para el Pozuelo. Pero la jugada parecía que no quería tirar nadie. Hasta se equivocó Saugar en el desplazamiento. Era para la derecha, no para la izquierda. No quería marcar nadie. Yo no he visto cantar un gol a Miguel así en mi vida, ¿eh? Sí, sí. Miguel, vamos. Lo de Miguel hoy... Miguel, te voy a dar una pastillita de las mías. Sito, se la quita de encima. Bola arriba. Va a saltar Alberto Moreno. Se la queda Manu Chanque. Robó Manu. Sigue con la pelota Chanque. Madre mía, Chanque parecía Maradona jugando al centro para Saugar. Mira Saugar. La tiene a la parte derecha Fariña. No le estaba doblando ahora al lateral del Pozuelo. Cuidado que roba el Parla. Cuidado con Cañitas. Cuidado con Caña. Juega al centro. La pelota que la pierde. Pita la falta anterior. Tarjeta amarilla Fariña. Pide la hora Héctor LH. Bueno, pues va a entrar Barry. Va a entrar Barry y se marcha Ayuk. Pues entra Barry. Quemando naves. Amigo Gaby, quema las naves el Parla. Ahí está, joder. Si es que tengo aquí a mi izquierda. Ah, vamos. Al hombre de los resultados. Mosca 0, Tribal 0. De taco ahí la agrupación deportiva Parla. Ventaja para Iván Amaya, que se la puede quitar de encima. Oye, que el Moscardó lleva unas jornadas muy raras, ¿eh? No sé yo si el Moscardó al final...
Saque de banda para que la ponga en juego Cañas, jugando para Barry, que acaba de entrar al terreno de juego. Sigue Barry. Barry al centro para Carlitos Monzón. Monzón arriba. Adelanta bien Fariñas. Qué bien está Fariñas hoy. Qué bien está Fariñas hoy. Quedan 22 minutos de sufrimiento. Bola al centro para Alex Cano. Controla Alex Cano. Sigue con la pelota el 9. Qué bueno es este jugador del Parla. Sigue Alex Cano. A la izquierda tenía Cañas. Se la intentaba jugar Alex Cano. Él solo. Va a entrar Yerpes y va a entrar Iván Fernández. Vamos a ver los cambios. Yo creo que uno va a ser Fariñas o Lorite. Y el otro, pues no sé yo, no sabría. El otro ya no sé yo si quiere, podría ser un delantero. Ojo al lanzamiento, demasiado desviado de Caña, saque de puerta. O se puede marchar Sosa o Guti, uno de los dos, vamos a ver. No, pues mira, dice Núñez, o sea, Núñez no, perdón, Díaz. A Núñez le tenemos aquí abajo. Que no, que se levanta. Bueno, pues va a entrar Yerpes, va a entrar Iván Fernández. Uno de los dos puede ser. Mira, Sosa está mirando de reojo. Yo no quitaba a ninguno de los dos delanteros, ¿eh? Me dice Cristian López, el 12 del Parla, perlita pura. Bueno, pues se marca Saugar. Entrará Yerpes en su posición. Y el otro parece ser Javier Lorite. Pues se marcha Lorite. Y entra Iván Fernández. Dice Bilal que quiere la misma alineación la próxima jornada. Pues yo firmaba y así ya no tengo que borrar la pizarra. Si es que nos dejan entrar, claro. La va a patear Willy. Marca el Canillas el segundo. 2-0 frente al Cook Villalba. Ojo, cuidado ahí, ¿eh? Ojo ahí a Miguel Fuentes. Qué bien Ivo Carosini. La bola al centro, puede salir Iván Fernández. Sale Iván Fernández, ha llegado tardísimo Cañas, cuidado. Tarjeta roja, ¿eh? Se va a la calle Cañas. Bueno, no voy a entender nunca estas cosas. Sí es verdad que esta tarjeta era clara, pero la segunda no, o sea, la primera no, la segunda sí. Pero se queda el Parla con un jugador menos, además que acababa de entrar. Le han sacado dos tarjetas en apenas 10 minutos. Dice Cristian López, desde el 6 de enero tardó en llegar el regalo de Reyes. Pues la va a poner en juego el Pozuelo. Se va enfadado David Cañas, no me extraña, ¿eh? No me extraña porque la primera tarjeta, tengo mis dudas en la primera tarjeta. La segunda no, pero la primera. Jugando Díaz para Willy. Patean largo Willy, buscando la cabeza de Iván Fernández. Dejaba la bola para Carlitos Monzón en el centro del campo. Se da la vuelta Carlitos Monzón. Juega arriba para Lescano. Se intentaba girar a Lescano. Falta. Está claro, le van a pedir todas las tarjetas del mundo. Obviamente. No dice Bilal que si a nosotros no funciona Twitter. Pues no sé. No tengo yo tiempo de estar con Twitter, ¿eh? No tengo ni idea. La pondrá en juego Mora. Allá va el lanzamiento Mora. Con pierna derecha. Va a ir cerradita seguramente. Tenemos que estar atentos. Allá va Mora. Balón al centro. Ha despejado Sosa. Queda para Iván Fernández. Se la quita de encima. Al salto Fariña. Llega Mora. Díaz con la cabeza. Se quedó descolgado un jugador del Parla. Queda para Monzón. Cuidado Monzón en esa parte izquierda. Recorta Monzón. La va a poner al centro. ¡Lo ha sacado la defensa! ¡La ha sacado la defensa! ¡Arriba! No me lo puedo creer. Cuidado que están pidiendo mano, ¿eh? Cuidado que están pidiendo mano. Ha sido saque de esquina. Vamos a ver si es repetición o no, ¿eh? Lo vamos a decir según lo veamos. Ahí vemos el Monzón. La bola. Queda la pelota suelta. Miguel Fuentes que no la pega. Y no llega. ¡Ish! No hemos llegado en esa repetición. Se quejaban los jugadores del Parla. Nos dice Bilal que está bugueado el Twitter. Cuidado ahí, Fuentes. ¡Fuera!
Remató Fuentes. De nombre, Miguel. Dice GSG. Parla, la acción del gol paga con justicia la poca contundencia en área propia. Cómo está apretando ahora el Parla con un jugador menos. No le vale el resultado. Vemos a Jesús López dando instrucciones a sus jugadores, diciendo que se junten en el centro del campo. Sería la segunda derrota consecutiva del Parla en casa. Patea en largo Willy. Bola arriba de Willy. Buscaba ahí a Héctor Gutiérrez. La pelota que queda para Mora. Controla Mora en el centro del campo. Pega el lanzamiento Mora. Cuidado ahí al Escano. Ojo al Escano encarando ahí a Maya. La puede pegar al Escano. Recorta, pierna izquierda. Qué bien se ha cruzado a Maya. Ahora está empujando el Parla, pero no estoy entendiendo, ¿eh? No estoy entendiendo por qué se está metiendo atrás el Pozuelo. Epiconte nos pregunta cómo va el Parla en Liga. Creo que hasta la jornada de hoy décimo. Bola muy pasada. Tiene que dejarla salir Iván Amaya. No la ha dejado. Ahí va Héctor Gutiérrez dejando de cara para Iván Fernández. La pega en largo para Sosa. Ojo a Sosa. Estaba muy atento Sito. Que la pone a la izquierda. No le pega pelotazo, ¿eh? La juega Sito. Allá va Monzón. Jugando con Mora. Sigue Mora por esa parte izquierda. La deja atrás. Para que la vuelva a recuperar Barry. De nuevo para Monzón. Monzón al centro para Barry. Salía ahí el bueno de Chanque. Cuidado con Barry, que la deja en la frontal al Escano. Estaba adelantado. Estaba adelantado Mora. El árbitro, el linier, que no levanta la bandera. No me lo puedo creer. Ojo a Monzón. Lanzamiento por abajo. Se la quita de encima a Maya. La pelota quedaba suelta. Saque de banda de nuevo para el Parla. ¿Cómo está apretando el Parla, Miguel? Estás al borde del ataque de nervios. Sacará desde la izquierda. Era Mora. Juega para More. Cuidado More. Lanzamiento de More. Gol del Parla. Acaba de marcar el Parla desde su casa el lanzamiento. No me lo puedo creer. Toca el balón en el césped. Y el balón que se mete dentro de la portería de Willy. Ahí vemos la jugada del Parla. Lo estábamos diciendo. No estoy entendiendo por qué se está metiendo el Pozuelo atrás. La pelota que queda en la frontal, no le entra a nadie. Toca el balón en el césped, se envenena y para adentro. Pero no entiendo cómo los equipos se meten atrás. ¿Por qué? Estás con un jugador más, tienes que controlarla. Juega Yerpes. Jugando ahí para Chanque, pelota suelta para Sergio Parla. De primera Sosa, a la izquierda para Yerpes. Puede venir ahora. Sigue Yerpes por la parte izquierda. Vamos a ver, Yerpes la va a poner. No, se equivocó Yerpes. Tocó en el césped. Bola arriba. Al Escano, cae al Escano. Dice el colegiado que no pasa nada. Sigue el jugador del Parla en el suelo. Iván Fernández a la parte derecha para Fariña. Vaya bode que acaba de dar el balón. Sigue Iván Fernández. Vamos, que esta puede ser buena. Iván Fernández tiene a la derecha a Sosa. Tienes que jugar con el argentino. Sigue Iván Fernández. No, hombre, no. Tienes a la derecha a Sosa. Ha recuperado Mora. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. En el centro del campo, Barry. De nuevo para Mora. Gana la línea de medios. Sigue Mora. La está esperando More en el centro. Van a entrar Manu y Robles. More. Intentaba More de nuevo darse la vuelta. Buscar el hueco, buscar el ángulo. Ha salido Chanque desde atrás. Se está volviendo el partido loco. Eso es falta. Eso es falta. De Miguel Fuentes. No dice GSG. Posicionamiento bajo. Sin presencia ante jugador que tira gol. Si estaba claro, ¿eh? No se le puede dejar lanzar. Y menos como está el césped. Porque es que toca y se va para adentro. Bueno, pues creo que se va a marchar Fariñas. Y Sergio Parla. Se marcha Sergio Parla, que acaba de entrar. Bueno, 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 bueno. Cuidado con eso, ¿eh? No sabemos si Sergio Parla tiene algún problema. El balón al centro, de nuevo la pone Sosa. La despeja la defensa del Parla. Manu.
Entra por Sergio Parla, no entiendo, este cambio. Bola al centro, va Robles. Ha despejado la defensa del Parla, fíjense el bote que ha dado ahí el balón. Saque de nuevo para el Parla. Bola larga. La cabeza de Díaz, queda la pelota suelta para Ivo. Vamos a ver si luego podemos preguntar si ha tenido algún problema Sergio Parla, pero es raro que acaba de entrar hace 10 minutos y le ha vuelto a cambiar otra vez. Ivo Carosini, sigue Ivo. Alescano, Ivo, falta de Alescano, no pita el colegiado nada, No ha pitado el colegiado ahí nada, cuidado al Parla que sube las naves arriba, la pelota hará falta. Iván Fernández, tarjeta amarilla. Creo que podía haber tenido algún tipo de problema Sergio Parla. Le vemos ahí hablando con Víctor Aguirre. Y al saque la pondrá en juego Barry. Sí, Héctor, sí. Gran partido del bueno de Fariñas. Ha estado inconmensurable por esa parte derecha hasta que le ha dado el combustible. La pone en juego Mora. Bola pasada, no va a llegar, imposible ahí Barry. Sacará el Pozuelo. Jugando rápidamente para Robles. Ha cogido ahora al Parla volcado en el otro área. Sigue Robles. La pide Sosa en el otro costado. Juega al centro, ¿para quién? Para nadie, la ha perdido. La ha perdido Robles, ha recuperado More. Arriba para Lescano, no va a llegar al Lescano. También está fundido el delantero del Parla. Quedan 10 minutos. Sosa. Se giraba Sosa. Se la lleva el argentino. Sigue Sosa. La va a poner Sosa al otro lado para Robles. La pelota suelta a Robles. No me lo creo. Es increíble lo que acaba de fallar el Pozuelo. A portería vacía. A portería vacía Robles. No sé ya. Es que ya... No... Tenemos, no podemos tener más mala suerte. Bola para Sosa. Ahora vendrá el golazo por la escuadra desde su casa, pero... La que acaba de tener Robles. Manu jugando con Ivo. Ivo por abajo a la carrera. Le tira la carrera a Robles. No va Robles. Llega la defensa del Parla. Está también Costa fundidísimo. Están los jugadores fundidos. La pondré Ivo Carosini al centro. Va a meter el cuerpo Sosa. Ha adelantado bien Richie. Richie en largo buscando la carrera ahí para Miguel Fuentes. Cae Miguel Fuentes, se la ha llevado el portugués. Díaz juega de nuevo atrás para Willy Gascón. Vamos arriba que quedan 9 minutos. Bola arriba de Willy buscando a Sosa. Adelantaba a Richie, la pelota queda para Iván Fernández. Juega para Robles. Hay que presionar esa salida de bola. Se la va a llegar Barry jugando para Mora. Mora a la parte izquierda, esa apertura para More. Está cerrando Yerpes. Sigue More. More al centro. Madre mía, More y Mora. Ay, ay, ay. De nuevo para Cano. Alex Cano. Tiene que robar el Pozuelo. Ahí vamos, adelante a Iván Fernández. Adelante Iván Fernández. Ha llegado tardísimo el jugador del Parla. Cuidado, Tarjeta amarilla. Para Barry. Creo que era Barry. Vaya enfado, Vaya enfado de Jesús López. Ahí con Sito. Tiene un enfado monumental, Jesús. Al juego Chanque. Bola de Chanque jugando para Manu. Manu a la parte izquierda para Robles. Tienes que devolver a Manu. Manu levanta la cabeza, levanta la testa. Vamos a ver si... Asoma o no asoma una buena jugada. No, la vuelve a perder. Mal control ahora de Iván Fernández. La ha recuperado More. More, bola arriba. Mete la cabeza Iván Amaya. La pelota queda para Ivo Carosini. Ivo Carosini al centro. Se la lleva Manu. Manu que frena. Manu a la parte izquierda. No va a llegar. No va a llegar Robles. El que llega es Carlitos Monzón a la espalda. Estaba adelantado ahí. Estaba adelantado Miguel Fuentes. Se enfadan los seguidores del Parla, pero estaba bastante adelantado. Le pide tranquilidad el árbitro a Ivo, Aquí no tiene tranquilidad nadie. Bola arriba de Ivo. Buscando a Sosa.
La pelota para Iván Fernández. Mira a Guti que estaba solo. Iván Fernández, ¿para quién? Para Robles. Ojo a Robles, que la puede pegar. Pégala a Robles. No, Robles, antes. Antes, Robles. Estás encerrado tú solito. Juega Barry. Barry arriba. Está Willy Gascón. Bien posicionado Willy. Saque de banda para la agrupación deportiva Parla. Se han cerrado solo ahí Robles. Saque de banda para el Parla. Se nos mete nuestra amiga la avispa por aquí también. Lo que faltaba ya, la avispa también. Venga, hombre. Miguel, ¿qué le has puesto a la cámara? Que viene la avispa. Y esta no es amiga de nadie. Va a haber cambios. Mantras Figue. Vamos a ver quién se marcha. Es Alberto Moreno, parece que se va a marchar. Entra Figue. Se marcha Alberto Moreno. La pondrá en juego el propio Figueroa. Juega con Barry. Se la lleva el 12 del Parla. Sigue Barry. Mete la pierna y Ivo Carosini. Saque de banda de nuevo para la agrupación deportiva Parla. Nos pregunta Bilal que por qué hemos quitado a Fariñas. Bueno, pues eso habrá que preguntárselo a Víctor Aguirre. Últimos 5 minutos. Yo creo que Fariñas estaba un poquito... Cuidado al Parla dentro del área. Menos mal que se ha dado la vuelta ahí, Díaz. Estaba ya Miguel Fuentes con la escopeta cargada. Parece mentira lo que voy a decir, pero el Parla desde que está con 10 está jugando mejor que el Pozuelo. El Pozuelo ha sido marcar el gol y meterse atrás. Allá va el saque de esquina a Barry. Ah, pondrá con pierna derecha el bono de Barry. Ondea el escudo, la bandera del Parla en ese banderín. La va a poner Barry. Hemos escuchado cosas que no me gustan. La pelota que llega, ¿para quién? Para que la saque Yerpes. Vamos, Yerpes. Yerpes ahí en la carrera. Bueno. Tarjeta amarilla para Miguel Fuentes. Cortó la contra del Pozuelo. Está la cosa ahí de diarreas, ¿eh? Porque han dicho... Estoy contigo de acuerdo, GSG. Si no tienes gol, es muy complicado. Y no es que no tengan gol, es que no están entrando. Porque se están ocasionando, hay ocasiones de gol. Se están generando ocasiones, pero no están entrando. Allá va Iván Fernández. La puede poner Iván Fernández, el balón pasado, Sito. Estaba atentísimo Sito, que la pega en largo. Buscando al Escano, ventaja ahí para Willy. Saque de banda. Saque de banda para el Parla. El saque de banda, ¿dónde la ha sacado? Ni nos habíamos dado cuenta. Sigue con la pelota jugada Manu. Cayó Figueroa, vamos a ver. Es un 4 para 4. Repliega la defensa del Parla. Allá va Manu metiendo entre líneas. Ha estado atentísimo Richie en el centro del campo. Controlando de nuevo el Parla. Sigue Richie. Este resultado no le vale a ninguno de los dos. Le vale muchísimo más al Parla, obviamente. Cuidado ahí con Miguel. Sigue Miguel Fuentes. Intenta recortar Miguel Fuente. Viene Manu Chanque al robo. Ha estado atentísimo Manu Chanque. Y ahora no puede bajar Richie, ¿eh? Ahora... ¡No! Se le fue la pelota a Yerpes. Banda de nuevo para el Parla, que no quiere perder tampoco ni un segundo. Como decíamos, es que no le vale el resultado a ninguno de los dos. Más al Parla, obviamente. Ojo que ganaba la línea de fondo. Saque de esquina. Metió la pierna Iván Amaya. Cómo aprietan los Prados, ¿eh? Cómo aprieta el equipo. 87 y medio, quedan 2 y medio, más lo que quiera añadir el colegiado. Tenemos allá a José, segundo del Parla, dando instrucciones. La va a poner desde la parte izquierda, balón pasado Willy. Arriba Willy, mira por la parte izquierda, ahora sí, salía Yerpes. Pero la pelota, ventaja para que la ponga arriba More. De nuevo despeja Robles en el centro del campo. Se hace con ella Barry. Intenta girarse Barry. Juega la parte derecha para Figue. Allá va Figueroa. La va a colgar el balón pasado. Cuidado que llega por allí. Cuidado que está solo. La puede poner Mora. Aferrado a Maya. Saque de esquina a favor del Parla. Vaya balón que puso More. La dejó pasar al Escano.
Y el lanzamiento. Vemos ahí al árbitro, tarjeta amarilla para un miembro del banquillo del Parla. A falta de minuto y medio. La va a poner de nuevo Mora desde la parte izquierda del ataque del cuadro parleño. Dice el árbitro que cuando el pite. Por abajo, jugando con Barry. Barry de cara para Mora. Mora que la va a poner el balón muy pasado. La pelota que queda suelta para que la recoja Richie. Richie delante. Tiene ahí Boccarossini. Prefiere jugar al centro. La va a poner More. El balón pasado para Calito Monzón. Mete las manoplas Willy. Allá Iván Fernández en largo. Hay que correr ahí Guti. Hay que correr Guti. Se la quita de encima Sito. Sito está jugando como un hombre libre. Está jugando de líbero como si fuera Franco Baresi. Pelota para Manu Chan. Que madre mía, qué daños tengo. Balón. Que intenta sacar el pozo. Lo saque de banda para el Parla. Saque de banda para que la ponga en juego Mora. Queda medio minuto. Chanque arriba para Guti. Adelanta Costa. Costa al centro. Ahora muy bien. Estuvo atentísimo Ivo Carosini. Se la lleva el paraguayo. Vamos Ivo. Hay que quemar las naves. Pita mano de Mora. Todos arriba. Jugando a la parte derecha. Yerpes. Yerpes, que intentaba marcharse y de More, se la lleva el jugador del Parla. La pelota queda para Lescano, está muy volcado también el Pozuelo arriba. Nos pueden pillar una contra, ventaja y para Iván Amaya, tiene que ir al suelo. Saque de banda, estamos ya en el 90. Estamos en el 90. La pelota de Mora, Mora la mete al centro, Willy. Atrapa a Willy. Ahora aquí no sabemos cuántos minutos dan. Porque no hay tablilla. Cuidado esa pelota. ¡Qué buena! ¿Para quién? Sito de cabeza. Hay que seguir peleándola. Viene Iván Fernández. Ahí con Carlitos Monzón peleando esa pelota. Los dos jugadores. Tanto el del Parla como el del Pozuelo. La pelota que se va por la lateral. Saque de banda. Para que la ponga en juego el Club de Fútbol Pozuelo. Juega Manu Chanque. Chanque ganando entre líneas. Bien Chanque. Mira a la izquierda. Tienes a Robles. También a la derecha tienes a Sosa. La pelota por dentro va Robles, Robles, Roblesito. Ha cerrado Sito. Cuidado a Sito en largo. La pelota queda suelta para Willy. Ay, 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 ay. Ivo, tenemos que quemar las naves. Tenemos que salir a flote. Vamos arriba, vamos Ivo. Va a jugar el Pozuelo jugando con Manu. Manu atrás para el otro Manu, para Chanque. Estamos ya en el 91. Va Chanque, balón pasado, ventaja para Sito. Atrapó Sito, que juega por abajo para Mora. Esto es lo que me gusta, porque a ninguno de los dos le vale el resultado. Y obviamente van los dos al ataque. A tumba abierta los dos equipos. La pelota por la izquierda. Sí, ahí More. La está pidiendo Costa a la parte derecha. Prefiero jugar con Barry. Barry a la izquierda de nuevo, ahora para Mora. More está ya, está pulido el pobre More. Allá va Barry, Barry atrás. Figue no pudo controlar, de nuevo se hace con ella Barry. Barry que la va a poner al centro. Ivo Carosini, saque de esquina. Saque de esquina a favor del Parla. Estamos en el 92. Bueno, tantos cambios, mínimo han tenido que ser 4. Y los dos goles, si sumamos los dos goles, tenía que ser minuto por gol. Pero vamos a ver. Surprise, surprise. Allá va el lanzamiento Mora. Despeja Willy de puños. Queda la pelota suelta. Era More. Puerta de nuevo para el Pozuelo. Mira Manu en esta parte izquierda. La pega en largo Willy. Buscando la cabeza de quién, de nadie. Porque recoge la defensa del Parla. La pelota que se vuelve por la lateral. Sacará de banda Yerpes. Jugando para Iván Fernández. No nos vale el empate. Juega para Ivo Carosini. Ivo Carosini. Por abajo para Manu. Mira que le está tirando el del Marque Robles. Sigue Manu. La pone para Iván Fernández justamente en el centro. Sigue Iván Fernández con la pelota controlada. Levanta el periscopio. Le dice a Manu Chanque que se vaya para de arriba. Allá va Manu Chanque. El lanzamiento por abajo. Puerta. Saque de puerta. Ahí la dejó pasar Sito, pero con este césped cualquiera. Cualquiera se fía.
Mora, que se hace con la pelota. Juega Mora al centro, este es Barry. Buen control de Barry. Viene Manu, intenta robar. Queda la pelota a la parte izquierda para Cano. Allá va Lescano, que se la va a jugar. La pelota demasiado larga. No, mira, juega Lescano. Mete la zarpa ahí, Willy. Y ya juega con Chanque. Ay, 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 que está el partido rotísimo. Yo quiero más partidos así. Manu Chanque. A la derecha la pide Guti. La pelota que va para Héctor Gutiérrez. La puede pegar Guti. Sito. Atrapa Sito. Jugando Barry. Dice el colegiado que es falta. Estamos en el 94. Ay, 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 ay. Juega Mora. Con la pelota jugada Mora. Tiene que robar Ivo. No queda la pelota para Figue. Allá va Figueroa a la parte izquierda para Lescano, que la va a pegar de primera fuera. Saque de puerta. 94 y medio. Vamos, Willy, arriba, que no queda tiempo. Juega para Ivo Carosini. Ivo Carosini por abajo para Manu. La pelota de Manu. No hay nadie en el centro, claro. Tiene que ponerla a la parte derecha para el bueno de Yerpes. Vamos, Yerpes. La va a poner Yerpes. El balón pasado. Va a llegar Iván Fernández. Iván Fernández encarando ahí a Monzón. Sigue Iván Fernández dentro del área. Vamos a ver, Iván. Se ha llevado la pelota a Monzón. Se la lleva el Parla. Monzón arriba. Se va el balón por la banda. 95. Vamos a ver si queda algo más. Vamos a ver si queda la última. Vamos, Chanque. Estamos en el 95. Juega Ivo. La pide en el otro costado. Sosa. Sigue Ivo. Vamos, Ivo. Ponla, Ivo. Ay, madre mía, Ivo. La pondrá Yerpes. Yerpes el balón al centro. Sosa. ¡Al larguero! ¡Al larguero Sosa! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El balón de Sosa al larguero. Madre mía. No se puede tener tanta mala suerte en un partido, ¿eh? Miguel Fuentes. Yo había dicho que 6. Creo que van a ser 6. Queda medio minuto. Vamos arriba. Vamos, Ivo. Allá va Ivo. Va a tener la última al Pozuelo. Juega Ivo. Se meten fuera de juego Sosa. La pelota para Yerpes por abajo. ¡Fuera! Se puede por la línea de fondo. Saque de puerta para el Parla. Y esto ya está acabado, ¿eh? Estamos ya en el 96. Se acaba el partido. Final en los Prados. Reparto de puntos. Saben los jugadores del Pozuelo de la importancia de este partido. Quedan pocas jornadas. Quedan apenas 5 jornadas. Y esto se pone cada vez más complicado, pero lo hemos luchado hasta el final, hemos merecido la victoria, pero finalmente reparto de puntos entre el Parla y el Pozuelo. Nosotros nos vemos, espero que la semana que viene, y si no, por dentro de 2, en ese partido que tendremos en nuestro estadio, en nuestro campo en el Valle de las Cañas. ¡Chao, chao!